Hey guys. Okay. Nuevo vlog más, vlog that, o Navi vlog, como desee llamarle a esto. Ayer, como ya es tradición, fuimos al cine con el Pipe y la Su. Estando allá, encontramos la mejor manera de gastar 1000 pesos. ¿Tenés que entrar? Sí, métete, métete. La mejor manera de gastar 1000 pesos. Hay gente que gasta 1000 pesos en tonteras, man. Además, Pipe me contó su historia sobre el viejito pascuero. Como para mi mamá. Ah, ¿ya? Caché, como que mi mamá quería que yo creyera, entonces yo creía, pero yo siempre supe que era mentira. ¿Siempre supiste que era mentira? Sí. Que tenía un compañero en el colegio super mala onda, yo creo que su casa no lo quería. Y fuimos a ver Estación Zombie. Oh. Y esta es mi review. Salimos del cine a ver Estación Zombie. No sé qué decir. O sea, es buena, pero no. Entretenida, pero no. Que esto es una película donde es todo a la vez. Una película cuántica. Pues fuimos a comer. Porque nada te abre más el apetito que ver zombies comiendo humanos. Y cerramos el domingo con esta salida. La historia de Pipe me hizo pensar en las tradiciones. Yo dejé creer en el viejito pascuero como alrededor de los 9 años. Para mí no fue gran trauma en realidad enterarme de que esto no existía. Fue como inútil. En ese sentido, creo que enseñar a los niños que la magia y los milagros existen a través del viejito pascuero no tiene tanta gracia, porque nos enseña que los milagros y la magia es grandilocuente, es enorme, es rimbombante, cuando en realidad la verdadera magia y el verdadero milagro son sumamente sencillos y sumamente modestos, y pasa todos los días si es que así lo queremos. Yo, cuando tenga mis cabros chicos, voy a preferir sentarme con ellos a ver Star Wars o leerles Harry Potter, para que sueñen con un mundo de magia y enseñarles que los milagros lo hacemos posible nosotros y son sencillos, son cosas pequeñas. Y eso es lo bonito de las tradiciones, no se tienen que mantener tal cual. Se pueden transformar, pueden evolucionar, incluso mágicamente podemos crear tradiciones nuevas. No. ¿Se podría grabar ahí tú durmiendo? No. ¿Se podría bajar los pantalones y correr así por todo el cielo? Sí. ¿Me tenéis la bebida?